Good evening, good evening. Maritza. Mr. Ordóñez, good evening. Good evening. Mr. Torres, Ms. Rosales, good evening. Welcome again to this course. Happy to see you here again. Bueno, tienen dos minutos para ocupar su español. Pues tienen que hablar solo en inglés, niños. Okay, teacher. Good evening. Good evening, René. So quiet. Good evening, teacher. Good evening, Susana. Ahora le voy a solicitar permiso si en algún momento tengo que tener apagadita mi cámara, porque tengo un familiar que está enfermo acá en casa y estoy yo muy al pendiente de él. Perfecto. Entonces, por cualquier cosa, voy a cerrar y me voy a meter. Perfecto, va. Yo ya estoy enterado de eso, no hay problema, ya así cuando me lo comunica. Ok, gracias. Bueno. Eight o'clock almost. So let me see. We are online. Okay. Lo siento una vez más por compartir, pero he tenido días agitados. Ya vamos a empezar las clases nosotros y están algo agitados los días. Por eso ya bien noche les comparto la presentación. Voy a tratar de mejorar y compartírselas más de mañana, ¿ok? Espero que ya todos hayan ingresado a la plataforma y que ya lleven sus tareas. En este caso serían tres tareas. Ya con la de hoy serían tres tareas. Tendrían que llevar dos y la de hoy tres tareas. Mr. Alexander López, welcome. Doris, good evening. Wilfredo, good evening. Good evening, teacher. Driving, Wilfredo? No, teacher, copiloto. Ah, okay, walking. Excellent. Mr. Alexander López Pérez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, teacher. Mil disculpas. Hasta el día de ahora me pude incorporar al grupo. No se preocupe, pero bienvenido. Qué bueno. So, they are 8:01, okay? Uno pasada las ocho. Welcome to the English. I always forget. Welcome to the course, English for Work Program, Basic Module Number 1. My name is Carlos Alexander Najarro, you know, and I'm going to be your teacher during these 20 sessions. I mean, we are going to have 20 sessions. This is the third one. This is the third session of this class. And we have been studying, we have been learning about the verb to be simple, the verb to be simple present, yes, no question, short answers, and affirmative and negative. But today we have to start with the basic things like the alphabet, okay? Vamos a empezar con cosas así como el alfabeto, que también es necesario conocerlo en inglés. Y eso será nuestro tópico de hoy. Veamos, empecemos. Voy a... Ay. Permítanme. Ajá, acá estoy. Bien, acá está. Compartir pantalla. So, again, this is the course. The course is English for Work Program Basic Module 1. Inglés para el trabajo, o mejor dicho, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo.
básico, módulo 1. ¿Cuántos niveles son? Son 3 niveles. Básico, medio y avanzado. ¿Cuántos módulos tiene cada nivel? Más o menos 6 módulos. Entonces, eso sería. My name is Carlos Alexander Najarro, January 2023. The alphabet is the topic of today. And this is the alphabet and an approximate pronunciation of the letters. Este es el alfabeto y una aproximación de cómo se pronuncia cada una de las letras. La primera es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, W, no, sorry, V, W, X, Y, and Z. Okay. La gente a veces pronuncia, tiene problemas con pronunciar la R, porque como nosotros la manejamos en español, dice R, pero es R. Ok, es R. Es R. La G, por ejemplo, que es una G. Es una G, topando la lengua al cielo de la boca, como comúnmente se le conoce. G. Ok. Y parecido es la J, solo que en este caso es J. Ok. Bueno, con los que están, quiero ver, no sé cuántos están ya. Espero que a la mayoría. Vamos a hacer un ensayo y aquí pues abran sus micrófonos. Quizás no se va a oír bien, pero vamos tratando de pronunciarlas todas, ¿ok? Vamos a tratar de hacer repetición. La primera es A. 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 La siguiente es B, pero con los labios cerrados. Por eso es labio de, es labial. B. 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 La otra es C. C. D. 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 E. 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 F. 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 G. 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 No, no es G, es G. G. ¿Cómo les podría decir? Es como una G larga, por así decirlo. G. 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 H. 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 Exactly. H. I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. M. N. 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 O. 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 B. 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 Q. Q. R. 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 So, wait. Wait. S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 W. 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 X. 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 Esa sí la podemos decir bien, ¿verdad? X. 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 Y. 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 Z. Sí. Sí. Sí, es diferente. La de arriba es C y esta es más acá, Z. Z. Ajá, la C es C y la otra es Z. 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 Exacto. Vaya, hoy ustedes solitos, pero alguien ha mandado, solo déjenme, quiero oír el mensaje, no sé. Si alguien mandó al grupo. ¿Qué quieres, Lorenza? No, no soy Lorenza, soy Maclovia. ¿Puedo hablar con Chema? Por favor, Casila, que no es urgente. Se trata de Cristina.
Estamos muy preocupadas. Cristina desapareció. Se salió sin decir a dónde iba y no regresaron. Yo era niña. Y ya que mis papás no prestaran atención. Bien. Eso sería, ¿no? Hoy vamos ustedes solitos. Voy a ir, déjenme, voy a marcar el lápiz. Voy a marcar el lápiz y lo van a ir diciendo a medida yo lo vaya señalando para que no digamos así como que dónde va uno y dónde va el otro, ¿ok? Sino que tratemos de ir con un ritmo adecuado. Solo que déjenme, quiero ver dónde pongo esto. Por aquí lo voy a poner. Va, veamos. Hey. 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 Tranquilos, hey. Voy yo la marca, tranquilos. B. 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 C. 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 No, no es sí, es sí. Tiene acento. Sí. D. 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 E. 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 D. F. F. G. 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 H. 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 R. I. I. J. 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 K. K. J. L. L. N. 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 O. P. P. Q. Q. R. 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 Todavía hay alguien que me dijo R. R, recuérdense. R. R. S. S. T. 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 Q. Q. U. B. 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 W. 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 Algunos dicen W, pero es W. 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 X. La más fácil. X. X. Y. Y. Z. Z. Ok. Entonces, eso es, dejo de compartir. Déjenme. Dato de por ser tu inspiración para bajar de peso. Y con Revistat bajas de todo. Si ya, ya me dio hambre. Con Revistat. Después de los 40, necesitamos un interrumpo. Déjeme. Y además, es solo algo, hago algo ahorita. No me atacan ahí. No me atacan. Vaya, ¿qué vamos a hacer entonces? Como ya me empezaron a atacar cuando empiezo a cargar internet. Es poco el ancho de banda. Ya voy a hablar ahí con que me traigan el 5G. Que no me sirve el 4G ya. Vale. Ah, va. Voy a pasar lista. Que eso es de ley, niños y niñas. No me había acordado. Perfecto. Ok. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Presente. Good. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Good. Cristian Alejandro Ordóñez Arévalo. Present. Good. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Present. Francisco Javier Erazo Celaya.
No se va. Perfecto. He told me something. Graciela Saraí Ramírez Cepeda, también recuerdo que me dijo algo. Inmer Argueta Ramos. Inmer Argueta Ramos. No está. Que no estaba por ahí, Inmer. No. Ok. Isamar Andrea Cárcamo López. Good. Jessica Otilia Torres. Jessica Otilia Torres, perdón, so sorry. No, she's not here. Inma Ramos. Ya está, Inma tiene problemas con el audio. José Alexander López. Present, teacher. Good. Carla Janet González Cruz. Present. Todavía un poco enferma, Carla, lo siento. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. Patrick. No here. Hey, what about today? Yesterday was a good day. René William Torres. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present. Try to open the mic. Okay. Susana Carolina Rosales. Present. Y Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Okay. Perfecto. Ime Ramos, no lo voy a decir presente, sé que está ahí, no sé si ya tiene, ya pudo el audio. Inmer. No veamos. So sorry. Present. Ok, who says present? Bien, vamos ahora. Vamos a la parte más bonita. A pesar de René, que está ahora. Hoy, pues, vamos a empezar y va a decir qué vamos a hacer. Exacto, vamos a deletrear sus nombres y su... Perfecto, Imer. Thank you because you let me know. Lo tengo, I got it. Vamos a empezar con su nombre y su ocupación otra vez. Yo soy, me dice su nombre, voy a decir el mío, ¿ok? I am Carlos Alexander Najarro, my full name. I am a teacher. Y voy a deletrear mi nombre, ¿ok? Mi nombre es, how do you spell, es la pregunta, la voy a poner acá. How do you spell, es la pregunta que yo hago para cómo se deletrea eso. How do you spell? ¿Ah? How do you spell? Dices, ¿cómo se deletrea? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir mi nombre. Ah, my name is Carlos. Entonces me pregunta, how do you spell? Sorry, quiero ver. Sí. Dices, how do you spell? Ah, C-A-R-L-O-S. Okay, that's my name. Again, C-A-R-L-O-S. Usted lo puede hacer. C-A-R-L-O-S. Puede tomarlo ya ahí en sus apuntes para que vaya tratando de recordar cómo se dice. Ah, entonces, eso. ¿Queda claro qué vamos a hacer, chicos, chicas? Perfecto. René, entonces... Música, maestro. Ah, no, no es eso. Ok. Ajá. My name is René William Torres. Uh-huh. I am engineer instructor. Uh-huh. And my name is... Hoy deletré, solo deletré. Yo dije cómo se pregunta, pero okay. Hoy solo deletré. Ok. Su nombre. W-E-L-L. E-A-M. Para futuras, la I en inglés es I. Ok. Ajá. Ahí del estilo, ahí como quiera. No, no se preocupe, que para eso estamos aprendiendo, para que se nos vaya quedando tranquilo. Dele. Ah. Thank you. Ok.
Susana. Hello. Hi. My name is Susana Rosales. I am a teacher. My name... No, solo diga, solo del letrero. Ajá, solo del letrero. S-U-S-A-N-A. Good. Perfecto. Maritza, deletréeme Elizabeth. No, mentiras. Elija usted. Ya le voy a poner el más largo que deletreen. William sí lo hizo. Vamos, Maritza. I am Maritza Martínez. I am a accountant. M-A-R-I-T-C-A. Z. Like Z. Sí. No vaya a creer que me estoy durmiendo, niño. Cierro los ojos para oírle bien y distinguir las letras. No va a decir, el profe se está durmiendo en clases. Ajá. Cristina, could you please help us? Because you don't like Anna. Ann. No, ya lo había pensado. El más largo dijo. No, pero es el que le gusta. It's the one that you like. Al niño. Yes. My name, and I am Cristina. I am a teacher, C-R-I-S-T-I-N-A. Good. Thank you. Mr. Ordóñez. Good evening. Good evening. I am Cristian Ordóñez. I am a graphic designer, C-R-I-S-T-I-A-N. Good. Claudia. Okay, I am Claudia Engibar, and my name is Claudia Mengibar, C-L-E-U-D-I-E. En la última creo que me quedé, I-E me dijo, ¿verdad? I-E. Es A. A-E. Okay. No, es I-A. Creo que así es. I-A. I-A. Sí. Correcto. Así es. Mira, sí. Estaba pensando. Okay. Claudia, again. Marcela Rosales. Hi, I'm Marcela Rosales. I am a government safe manager. And my name is M. I-R-C-E-L-A. Good. Abby, please spell Beatriz. No. Hi. Okay, lo suponía. My name is Abby Beatriz Reyes. I am a teacher. B-E-A-T-R I Z. Good. Rosina Elizabeth. Thank you. Adi. Solo que no tengo micrófono, Rosina. Y me cuesta todavía leer los labios. Estoy trabajando en eso, pero todavía no desarrollo esa habilidad. Perdón. No, don't worry. Hoy sí. I'm just kidding. Dele. Mi nombre es Rosina Elizabeth. Oh my God, my name is, you can say my name. My name is, oh, I am. Excuse me. My name is Rosina Elizabeth Reyes Tobar. I am a sales woman. Okay. E-O-I-F-A-Z-S-C-Z. C-C-C. A, B, A, T, H. Y así se escribe con esa E, A. T, H. No. T, H. Es que ahí veo que tiene B, A. Creo que esa A está de más. Ah, no. Está de más, sí. Lo puse más. Es que me cuesta escribir con una mano. No, tranquila, está bien. Yo, no, pero como lo deletreó leyéndolo ahí, fíjese.
Sí, pero no vi la. No, tranquila. Tranquila. Vamos a ver, quiero ver para que vea, mire. Va, ahí está. Ay, gracias. Okay, don't worry. Doris. Good evening. Good evening. I am Doris Bolaños. I am a business administration. A-L-E-J-A-N-D-R-A. Good. Alejandra. Yes. Isamar. Good evening. Good evening. Jam Isamar Cárcamo. Jam a teacher. Y voy a deletrear mi nombre. Okay. I S A M A E R. Muy bien, Isamar. Thank you. Wilfredo. Ajá. My name is Wilfredo. Mm-hmm. I am administrative agronomy. Ajá. W-I-L-F-R-E-D-O. Good. Thank you. Miss, oh, okay, Brenda. Okay. Good evening, Mrs. Alvarado. I am Brenda Moreno. I am architect. An architect. I am an architect. I am an architect. Y mi nombre lo deletreo así. B R E N D A. Otra vez. B R E N D A. Very good. Thank you, Brenda. Okay. Susana ya estuvo, ¿no? Susana sí. Ya estuvo, ¿verdad, Susana? Sí. Ah, está ahorita creo que ocupada, me dijo. Este, sí, teacher, ya. Perfecto. Claudia también ya estuvo. Exacto. Este, quiero ver. Jessica no ha estado. Jessica, we are spelling names. No sé si sabe cómo se dicen las letras porque no estuvo al principio de la clase. No, lo siento. Vale, perfecto. Ya le vamos a dar una repasada. No se preocupe, conozco eso. Ya vamos a dar una repasada y vemos a eso. Carla, no sé cómo está, Carla. Si puede o no puede, por lo menos hágamelo saber. Ok. Sí. Ok. ¿Sí? No, dígame, pues. No sé si se escucha. Sí, sí. Le escuchamos perfecto. Ok. Ok, my name is Carla Janet González. I am a agent call center. Oh, good. My name spell is J E A N N E T T E. Good, Janet. Thank you. Mr. Alexander López. Hi, good evening. Good evening. My name is Alexander López. I am architect. Y mi nombre se deletrea A L E X A M D E R. Excelente nombre, nombre de lo mejor que existe. Thank you, Alexander. Sí, el nombre suena bien bonito, o sea, significa, saben, como curiosidad, significa defensor de hombres. Así es que, buen nombre. Pero vamos, sigamos. ¿Qué tenemos? Vamos a repasar un poco el alfabeto y luego los traigo otra vez por acá. Compartir pantalla. Compartir.
Vale, veamos una vez más. Lo repaso un poco el alfabeto. Está acá. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Eso es el alfabeto. Y ya hicimos los nombres. Spelling names. My name is Carlos. C-A-R-L-O-S. ¿Ok? De eso trata. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algunas ocupaciones. Y elija una de ellas para deletrearla. Acá me cuesta más porque el Zoom se vuelve un poco, me lo pone de lado, solo déjeme ver, va. Veamos, a la primera que tengo acá es a Claudia Claribel. Claudia, puede, elija una profesión, me dice cómo se dice y me la deletrea. Ok. Eso, clarify your thought. Cook. Sí. Ay, la más fácil. Está bien. Dice, ok, está bien, pues dele, vaya. Ok. No, C-O-O. O. Q. K. K. Ajá. C-O-O-K. Cook. Excelente. Ajá, ni porque la leo fácil, vaya, pues. Carla. Choose one and spell it. Okay. Policeman. Policeman. P-O-L. Ay, perdón. Okay. P-O-L-E-C-E-M-A-N. P-O-L-I. No, A, sorry. A, no. P-O-L-I. Sí, ¿verdad? Ajá. P-O-L-I-C-E-M-A-N. Exacto. Good. Thank you. Mr. Alexander Pérez. Doctor. Excellent. D-O-C-T-O-R. Good. William. Okay. Soldier. S O L D I E R. Perfecto. Maritza. Driver. Driver. D R I D V E R. Otra vez. D R I B E R. Perfecto. Mr. Ordóñez. Scientist. Scientist. S C I E N T I S T. Good. Marcela Rosales. Worker. Sorry? Worker. Yo no veo. Waiter. Ah, waiter. No, worker. 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 Ah, sí, worker. Sorry, worker. W-O-R-K-E-R. Good. Thank you. Jessica, hoy sí. ¿Se pueden repetir? No, espérense, va, con gusto, ahí hay más. Ay, no, qué malo. El índice os dará, dice. Hay un libro que así. Pero no sé cómo se dice, el J-U-D-G-E, no sé. Es la... ¿Cómo? No sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? Es la más corta, que veo. Ah, no, ya sé cuál. La antepenúltima. Va, démale pues, ya de ahí lo voy a descubrir. La que sabe seguido de blanco, ¿cómo se dice?
Sailor. Sailor, ahí está. Sailor sería S A y la es doble L, ¿verdad? El no, es una I. Es una I. Ajá. Es que acaso no veo, mando los lentes. Perdón. Entonces sería otra vez. S A I I L O R. 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 Y la I es I. I. Ajá. Es S-A-I-L-O-R. Sailor. Okay. Okay. Para los que vieron Sailor Moon. Ja. Cristina. Se acordaron de su niñez, ¿verdad? Ok. Lawyer. Lawyer. Good. L-A-Y. No, W-Y-E. R. Excellent. Rosina. La anterior, que era police woman. Esa. P U L I C E W O M A N. Mhm. Abby. Okay, pilot. Así se dice. ¿Verdad? Yeah, pilot, okay. El que nos prestan a los maestros, sí. P I L O T. Good. Brenda ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Bye. Take one. No. Engineer. 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 E N G I N E E R. Good. Susana ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Bye. No, todavía take no. Take one, please. ¿Cómo se dice? Photographer. 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 P-H-O-T-O-G-R-A-P-H-E-R. Otra vez, perdón. P-H-O-T-O-G-R. A, P, H, E, R. Perfecto, una larga, me gusta. Excellent. Doris. The fireman. Fireman. Good. F, I, R, E, M, A, N. Good. Wilfredo. Footballer. What? Footballer. Ah, footballer, yeah. F-O-O-T-B-A-L-L-E-R. Good. ¿Isamar ya estuvo? No, ahorita. Voy a escoger... Que creo que todas las dijeron, me falta. No, hombre, doctor. Falta. Director, Josh Hausman. Doctor. ¿Cuál? No, aquí sí. No está, doctor. Director. No está, doctor. Ay, el otro estaba. Ah, pero ese ya lo habían dicho, por eso no se la presto. Qué malo. No, sí, me voy a quedar con director. Director, D- va. Sí, director. D-A-R-I-C-T. O R. Otra vez, perdón. D E R A C T O R. Es D E. So, no, sí, D A. Sorry. Es D I E I I. Porque es una I. Es I R E. Porque la E es I. E. Sí. La E es I. Sí. Uh-huh. Otra vez entonces. Sí. Ajá. What about? What's up?
D. Ajá. Ay, no, ya me enredé. Es que la I es, la I es I. Ajá, D, I, R, A, C. Ah, va, ahí está el otro detalle. La E no es A, es I. Es I, C, D, O, R. Exacto, en esas estábamos. Muy bien, veamos. Carla ya estuvo, sí, ¿verdad? Solo dígame si sí o no, porque no me recuerdo a veces. Hello, Carla. Eso sí ya estuvo. Sí. No me escucha. Este, Alexander creo que ya estuvo. Inmer, ¿puede con el audio, Inmer? Ahí puede tomar otras y practicar usted solito. Va. Sí, correcto. Ajá. ¿Cuál entonces? Sería pilot. Pilot, vaya, dígamelo. Pues. P-I. Ajá. L-O-T. Perfecto. Perfecto, perfect. Muy bien. ¿Alguien se me ha quedado? No. Dejo de compartir entonces. Cierro acá. Una vez más, hoy vamos a conversar. René, por ejemplo, se presenta y Aritza, por ejemplo, le va a preguntar, how do you spell? Tiene que decir, René, un nombre, por ejemplo, y un apellido. Ocupen los más largos. No es porque los haga sentir mal, sino porque van a aprender. Esa medida de estar recordando cómo se dicen las letras, se le va. Por ejemplo, hagamos un ensayo. Quiero ver. Alejandro Ordóñez voy a elegir. Ahí, ¿no? Alejandro Ordóñez. I'm here, teacher. Good. I'm going to say my name, Alejandro, and you are going to ask me, how do you spell? Okay, whatever the word I said, my name is Carlos Alexander Najarro Cruz. You can ask me, how do you spell? And you can choose one word. Uh-huh. Okay. Again, my name is Carlos Alexander Najarro Cruz. How do you spell Najarro? Good. N-A-J-A-R-R-O. That's the way. Do you understand? Yes. Okay. That's the way that we are going to work, guys. Esa es la forma en la que vamos a trabajar. ¿Se entiende? Okay. Let's go. René con Maritza. Okay. Dígale todo su nombre para que ella elija cuál quiere que deletree. Okay, my name is René William Torres Hernández. Maritza. Oh. No, Maritza le va a preguntar hoy. How do you spelling? Spelling? No, how do you spell? How do you spell William? Ah, but how do you spell William? Se la puso fácil. Okay. W I L L I A M. Good. Ay, sí. Perfecto, William. Maritza, preséntese ahora y Claudia le va a preguntar. Los más largos, por favor, niños, que pregunten. Sorry. My name is Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Claudia Marcela, pregúntele. Okay. Perdón. Ah, perdón. Ajá, Claudia Marcela, perdón. How do you spell Elizabeth? E-L-I-C-C-A-B-E-T-H. Good. Muy bien. Claudia Marcela, hoy con Rosina. Preséntese a Rosina y Rosina va a decidir cuál quiere. Me presento yo. ¿Sí?
Y ella le va a preguntar cuál tiene que deletrear. I am Claudia Marcela Rosales Grantes. Ajá, Rosina. Abra su micrófono. How do you spell Claudia? How do you Rosales. Spell, guys? Remember, how do you spell? Spell, no, solo spell. How do you spell? Exacto. How do you spell? Aunque si quieren, solo Claudia por clase Rosales. Les puedo decir también. Lo que pasa es que como están preguntando, how do you spell? Y dicen el nombre. Entonces, por eso es que uh-huh. Es how do you spell, por ejemplo, Claudia, o no sé. Otra vez, perdón. Uh-huh. How do you spell? Pregúntale. ¿Quién, yo? Sí, how do you spell? How do you spell? Claudia Rosales. Ah, ya, letró. No, los dos quieren que deletree. C-L-A-U-D-I-A-R-O-S-A-L-E-S. Good, excellent. Spear. Good. Rosina, preséntese con Jessica. Jessica le va a decir que va a tener que deletear. Usted le puso dos a Claudia, así es que ahí vea si es quita, no me. Tan malo. Vamos, my name is Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Jessica Otilia, pregúntele. How do you spell? How do you spell? ¿Con P o con B? Con spell. P. Spell. Con P. Spell. How do you spell? Exacto. Así. How do you spell? Tobar. Tobar. T-O-B-O-R. Ah, la A le faltó. La A le faltó. Me dijo O. T-O-V-A-R. A-R, ajá. AR, Tobar. Thank you. Thank you. Jessica con Doris. I am Jessica Otilia Torres. De Rodríguez, dígale, tal vez. No, quise no decir. Sorry. Ah, no quiere que le pida Rodríguez. Ah, no, déjalo todo. No, Rodríguez muy largo. Ah, no, por eso es. Vaya, ya sabe, Doris, ya sabe cuál preguntarle. Ah, Doris, open your mic. How do you spell? How do you spell Jessica? Ah. Okay, okay. La J es J. ¿Cómo exacto. Es la J? J. Ajá. A ver, aquí estoy viendo. J. J-E-S-S-I-C-A. Perfecto. Vamos, lo dijo bien. Doris, preséntese y Brenda le va a preguntar. My name is Doris Alejandra Bolaño Cerón. Así, vos hola, años. How do you sleep? Doris. Spell. Spell, perdón. Es que ya tengo sueño. Ya, por eso estaba preguntando. Sleep, how do you es dormir, sleep? ¿Verdad? How do you spell Doris? D-O-R-I-S. Así como decía Kiko, uy, así que chiste con ustedes, hombre. Y el punto es que practique. Es que Alejandro es parecido a Alexander y ya salió. ¿Ah? Alejandro es parecido a Alexander y ya salió. Sí, no. Alejandra pero se tenía, parece a Alexander. Tenía Bolaños, sí. Tienen otros para que vayan practicando. ¿Mm? Bien. Es que tengo Brenda, mala memoria, tu Susana. Ok. Pajam, Brenda y Beth Moreno de Alvarado. How do you spell Alvarado? Eso, llega Susana. Good. Ay, vea, teacher, si les caigo mal después a los compañeros. No, a mí me cae bien, a mí me cae bien, pero Susana. Que, perfecto. Susana, fíjense que está fácil porque lleva muchas veces la A. Ajá, se repite. Ya. Vamos, a ver.
Bueno, A, L, B, A, R, A, D, O. Good. Thank you. Susana con Claudia. Claribel, ¿y sí? A mí me había dado chance, profe, de preguntarle a Susana. Hola. I am Susana Carolina Rosales Escobar. Ajá. Okay, Susana. How do you spell Rosales? R-O-S-A-L-E-S. Perfecto. Claudia Claribel con Cristian Alejandro. Santa María, por favor, Alejandro. Okay. Okay. ¿Ella tiene que decir el nombre? Sí, o es que está okay. Nerviosa. Ah, okay. Usted tiene que decir el nombre. Okay, I am Claudia Santa María. Ah. Vaya, dale, Cristian. How do you spell Claudia en Mejíbar? Vaya. Está bien, me parece, Cristian. ¿Qué le hice yo? Ok. C-L-E-R-I-B-E-L. ¿Me perdí? No. Otra vez, Claudia, me perdí. Y creo que también Cristian. C-L-I-R. No, espérame. C-L-E-R-I-B-E-L. Me perdí. C-L-A-U. Creo que está deletreando Claribel. Ah, Claribel está deletreando. No, sí. Claudia. Claudia. Ah. Sí, no, no la sabe. Ah, pues no. No, teacher, espérame. No, vamos, teacher. Aquí está, mire. Va, aquí está, en el, la puse en el chat por eso ahorita. Va, ahí está. Sí. L. I. A. I. A, porque la A es A. Luego no, U. Sí, es cierto. C-L-E. C-L-I es. No, C-L-A. C-L-A-U-D-I-E. A. Ah, sí, hoy sí va. Ya, porque yo me iba a pasar. Empezaba en mi mente a ver cuál era el nombre. Quizás se puso otro nombre aquí, dije yo. Y nos estaba así. Uy, que me cuesta la A, la no, A. No, no se preocupe, para eso estamos para aprender. Pero le falta porque el nombre pidió Mengíbar también. Sí. M. M. I. N. J. J. I. B. A. R. Good! You know how it's good! Claps, good! Bravissimo! Bravissimo! Very well, thank you! Este, Cristina no ha estado, ¿verdad? No, Cristina. Va, entonces, Cristian, preséntese, Cristina le ayuda, le pregunta. Hello, I am Cristian Alejandro Ordóñez Arevalo. Mm-hmm. Cristian, how do you spell Ordóñez? Good. O-R-D-O-N-I-C. Good. Cristian, olímpica, es cierto, en inglés no existe la ñ. Exacto. Perfecto. Es que es una ñ. Una, sí, perfecto, me llega. Cristina hoy se presenta y Wilfredo le pregunta. No ha estado, si alguien ya estuvo, dígame, ya estuvo para ir pasando, para que todos pasemos, niños, please. Entonces, Cristina hoy se presenta y Wilfredo le pregunta. My name is Ana Cristina Hernández Serrano. Ajá, Wilfredo.
Sorry, no le escuchamos, Wilfred. No, le entendí por los labios, ya con usted sí ya aprendí how do you spell, pero no le oí. Tiene problemas con el audio y con el inter, creo. Porque se quedó congelada. Freeze. Sí tiene problemas. ¿Me salvé? Sí, pero está freeze. Pero yo le puedo preguntar, Tichi. Por yo también, WhatsApp. Si hace falta. Está bien que quieran participar, me llega. Vaya, Sí, pero, ajá. Vaya, está bien, ni modo, me voy a saltar. Cristina, how do you spell Hernández? Okay. H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Good. Sí, le costó a Alfredo cuando ingrese. Perfecto. Patrick, bienvenida. No lo había visto, Patrick. Estamos deletreando nombres. Perfecto. Entonces, a Wilfredo le tocaría presentarse. Pero quizás vamos a seguir. Cuando ingrese Wilfredo, le voy a preguntar y lo voy a mandar con William, que es al que no le han preguntado todavía, creo, porque él empezó. Patrick, iría con Adi, Beatriz. Preséntese y Adi le va a preguntar. Okay. My name is Patrick Beatriz Quintanilla. Okay, Beatriz. How do you spell Quintanilla? Excellent. Good. I was waiting for. Eso es lo que estaba esperando yo. Eso. Mire, pellizquese, diga ay. Pellizquese, diga ay. N-T-A-N-I-L-L-A. Excelente, bravo, ya ve. Vamos, ajá. Perfecto. Beatriz, entonces le toca con Isamar. Ya está aquí Wilfredo. Sé que se cayó Wilfredo, no se preocupe, ya lo vamos a pasar. Que sé que se cayó el internet y todo. Beatriz, entonces con Isamar. Preséntese, Beatriz. Después le voy a pasar, Wilfredo, tranquilo. Okay. Todavía tiene problemas con el out, con el inter. Hi, my name is Adi Beatriz Reyes Granados. How do you spell Granados? How do you spell, exacto. How do you spell? G-R-A-N-A-D-O-S. Good. How do you spell? Me comí una. Muy bien. Uy. Se la voy a poner. How do you spell? Exacto. Muy bien. Isamar, entonces queda con... No sé. Carla, ¿cómo estamos, Carla? ¿Me confirma, Carla? Hi, teacher. Ah, va. Perfecto, Wilfredo. Ya lo voy a pasar. Ya le voy a dar espacio, Wilfredo. Ok, teacher. Que el internet se le cayó. Don't worry. Ah, bueno, Carla quizás está ahí, wow, no sé. Entonces, Isamar, vamos con Isamar, se me perdió. Ah, Isamar. Isamar con José Alexander López. No, aquí estoy. Ah, no, se me perdió del Zoom. Alexander. Yo le pregunto a Isamar. No, ella se va a presentar y usted le pregunta, ajá, perdón. Vamos, Isamar. My name is Isamar Andrea Cárcamo López. Perfecto. Alexander. How do you spell Isamar? Vaya, pues. Vamos. Es I-S-A-M-A-R.
R. Good. Perfecto. Alexander con... No sé cómo está Inmer todavía con el audio. ¿Nos podemos comunicar, Inmer? No. Graciela acaba de ingresar, pero quizás, no sé. Después veremos algo ahí, porque como no ha estado en la clase... Está ahí. Hello. Ah, vale. Perfecto. Que se presente Alexander y usted le pregunta. Sí, hola. Alexander. Hi, Inmer. My name is... Hi, Inmer. My name is Alexander López Pérez. Ajá, Inmer. Tiene problemas con el audio otra vez. Es que a veces es el inter. Hi, Alexander. Ah, muy bien. How do you spell Doc Alexander? How do you spell Alexander, huh? Alexander... A-L-E-X-A-M-D-E-R. Good. Muy bien. Graciela, estamos deletreando nombres. Hemos visto el alfabeto vocabulario. No sé si puede deletrear su nombre o nos quedamos siguiendo y vemos después. Hi, Graciela. Solo debo deletrear. Hi. ¿Soy? Solo debo deletrearlo. Sí, o sea, digamos, aquí en el caso, vamos a ver con... Vale, espérense, entonces, sí, pero solo lo debo deletrear. Vale, ya le voy a explicar. Voy a dejar los últimos y después le pregunto a usted, ¿ok? Ok. Va, entonces, Wilfredo vuelva a... Quiero ver, sería con... No, pero quiero ver a René. Ya René ya se presentó, ¿verdad? O sea que René, sí. Yes. René. Sí, ¿verdad? Ya estuvo. A René no ha preguntado. Va, entonces, Wilfredo, preséntese con René y que René le pregunte. Ya lo había hecho. Hi, René. Sí, René. Hi. My name is Wilfredo René Mendoza. Mm-hmm. Okay. How do you spell Wilfredo Mendoza? ¡Ah! ¡Bárbaro, René! Con patada al pecho. Okay. W-I- L- L- No le sople. F- R- E- D O N M E N D O Z A. Good, excellent. Muy bien. Veamos. Tengo a... Me ha quedado Graciela. Okay. Graciela, entonces. Lo primero, preséntese y yo le voy a preguntar y después vemos con quién la pasa. Preséntese, Graciela. My name is Graciela Saray Ramírez Cepeda. Okay. How do you spell Graciela? Hay que deletrear Graciela. Hoy tiene que deletrear Graciela. I spell. Uh-huh. Okay. No, G-R- no tiene que decir ahí, espera, solo de pea. G-R. C. G-R-A-C-I-E-L-A. Vamos bien. Ahí estamos, excelente. ¿Quién se me ha quedado? Nadie. Alguien es Carla, no sé, estaba un poco mal ahí, por eso pregunté. Pero de ahí, nadie se me ha quedado, niños. Miran que a veces el Zoom juega chuco conmigo y me los mueve y después no sé dónde están y los ando buscando. Como que son fichas. No. ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Ahorita papel y lápiz. Y yo le voy a dictar 6 palabras. Y usted las tiene que anotar. Yo voy a decir la palabra. Una vez la voy a deletrear y la voy a volver a decir. Y luego paso. ¿Ok? Así es que ahí con papel
y lápiz. ¿Solo papel y lápiz o también puedo utilizar notas en la computadora? Bueno, cualquier, no, si usted quiere usar notas, puede usar notas. El punto es que tenga okay. Donde anotar para luego corroborar que hemos dicho o hemos, hemos puesto bien la palabra, ¿ok? Ok. First one, literature. Again, literature. L-I-T-E-R-A-T-U-R-E. Literature. Good. Listo. Excellent. Number two. Comfortable. Comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Number three. Repeat, please. No, vamos, no se preocupe. Sigamos, tranquila, que después la vamos a corregir. Vamos a la tres, tranquila. Así como con los niños, así, mire. Vamos, tranquila, después la vamos a corregir. Este es solo un ensayo. Number three. Vamos. Occupation. Occupation. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N. Occupation. Number four. Number four. Friendship. Friendship. F R I E N D S H I P. Friendship. Number five. Number teacher, five. Can you repeat, please? Vamos, sigan, después le voy no, a decir. No, sí, sí, sorry. No, tranquila, hombre, si de, si de, no sé, no, o sea, no, no traten así gracias, como amor. Tiro, me quedé o me equivoqué, estamos ensayando, gracias. No se las voy a revisar, tranquila, después las vamos a revisar y las vamos a pasar. Eso es parte también de distinguir, tranquilo. Ah. Mire que, no, por eso, tranquilos, va. Eso es un ensayo, ¿ok? A mí me cuesta escribir. No, yo sé, y no se preocupe, cuando yo aprendí inglés me costó también, tranquilos, pero así se no, va. No, por mi mano. Ah, todo bueno, reciba, no, que... le creo, a Rosina le creo. No, Susana, ya lo vamos a repetir, tranquila, ahora no se preocupe, ya, tranquilo. Number five, boyfriend. B O Y F R I E N D boyfriend. Y la última es una palabra fantástica, hace poco la descubrí. Es una palabra en español, pero se la voy a dictar en inglés porque ni modo. Y después le voy a decir la curiosidad de esa palabra. Es española, pero se la voy a dictar. Le voy a decir el español. No, pero no, mejor no. Cambiemos de palabra, Pérez. Ya no llamé. Ya no. Ah, aquí está una. Va. Participants. P. A. R. T. I C I P A N T S participants. Good. Y ahora a ver los dieces.
Vamos. Todos, la número uno al chat. Al chat. Tranquila, Rosina, no se preocupe. Yo sé que a usted le cuesta. Tranquila, no se preocupe. Está ahí. Gracias. Cristian, me llamo Ana Cristina. Susana, muy bien. 10, 10. Yes, yes, good. Good, good, good. Ana, hombre, pero la tienen bien. Brenda, le faltó la R, ¿sí? Literature. Dicen que los ingleses la pronuncian litrucha. Así que mejor así la voy a pronunciar, litrucha. Perfecto, estamos bien. You have 10. Number 2. Número 2. Susana, es M, la del principio. M, comfortable. M, comfortable. Igual, Claudia Claribel. Affordable. Exacto, de ahí sí. A ver si alguien me la buscó ahí en el Google, ¿verdad? Perfecto. Algunos, una M. Muy bien. Siguiente. Siguiente palabra, number 3. Occupation. Nah, hombre. Claudia Claribel, le faltó una C. Occupation. Perfecto. Occupation. Muy bien. Occupation. Perfecto. Occupation. Good. Next one. Friendship. Muy bien, friendship. Ah, René, es friend, así como de amigo. Igual José Alexander, es friendship, así como amigo. Friendship. Susana es una S en lugar de C. José Alexander, ya es dije. Que esta es en la que me perdí. Pero por eso es, no se preocupe. Esta es la que no me quiso repetir. Friendship, muy bien. Vamos, perfecto. Siguiente. Next one. Boyfriend. Perfecto. Esa estaba piece of cake. Va, la última creo que estaba bonita. La última. Cristian Alejandro Ordóñez ya la puso. Perfecto, quiero ver. Claudia Marcela está bien. Vamos, siguiente. Maritza está bien. Graciela está bien. Claudia está bien. Wilfredo está bien. Y vamos, continuemos. Javier está bien. José Alexander le puso una I de más. Y ahí todo, creo que Adi está bien. Doris está bien. Inmer, ¿qué me puso ahí? Así como que, Inmer. Inmer, ¿qué me pasó ahí, Inmer? Me fue muy... escribí muy rápido. Don't worry, man. I'm just kidding, okay? Solo que de esa fiesta quiero ver. Ahora cuéntenos. Cuéntenos lo que nos iba a decir en español. Les voy a contar. No, es una palabra bien rara, pero tiene un truco, por decirlo. Se llama, la palabra es pedigüeñería. ¿Oyeron? Pedigüeñería. Pediche. Yo soy pedigüey. No. Pediche. Exacto. Antes de cuando pedigüeño. Era pediche. Pedigüeño. Pedigüeñería. Pedigüeño. Sos muy pedigüeño, le decimos. Pediche. Exacto, y es pediche. Pero pedigüeño. Pero pedigüeñería. Pediche. Es la única palabra en español que tiene todos los firuletes. Siguiente pregunta. ¿Qué son los firuletes? Tortilla también. No. Porque tortilla no lleva... No se escribe tortilla. Sí, pero no lleva la diéresis. Pedigüeñería sí tiene todos los firuletes. Tiene acentos, tildes, tildes, diéresis. Diéresis. Ajá.
Exacto. Es como decir que en inglés, le dije, tienen que acentuar las palabras. Ustedes creo que la mayoría son maestros y tienen que saber la diferencia entre acento y tilde, ¿verdad? Sí, vaya pues. No me vayan a estar tildando las palabras en inglés, que en inglés no se tildan las palabras. En inglés solo se acentúan. ¿Ok? Entonces, está de más. Bien, pedigüeño. Ah, exacto, Inmer, pero pedigüeñería ya es como la palabra. Que tiene todos los piruletes, gracias. ¿Y cómo se deletrea ñ en inglés? Es ñ, no hay, ñ. Ya lo hizo Ordóñez, es ñ, no y, hay. ¿Y por... la U? ¿Y la U de esa palabra? ¿Cómo? ¿La U? You. ¿De pedigüeño? Ajá. You. You. Sí, you. Lo que pasa okay. Es que los piruletes son para grafías, no para fonemas. Es decir, los piruletes son en grafías, es decir, van escritos. Pero a la hora de los fonemas, en ese caso se entiende que la diéresis solo sirve para la I, creo, y la E, ¿verdad? Sí, la I y la E. Ajá. Entonces eso, pero no es clase de español, okay. Volvamos al inglés. Pero es interesante también el idioma. Veamos. ¿Qué vamos a hacer? Hoy los voy a ingresar a ustedes a un... Bueno, primero voy a pasar lista, pero luego los ingreso a un grupo. Y hay dos cosas. Yo preferiría que jueguen con sus ocupaciones y sus nombres. O sea, que usted se presente y diga la ocupación. Y luego diga, mira, how do you spell this? Dígame, Carla. Dígame, Carla. Veo que levantó la mano. No sé si me lee. Bah, perfecto, Carla. No se preocupe. Sí sé que es lo del Inter. Y sí, ya le estaba leyendo. Por eso de que habíamos quedado ahí que sabía que tiene ese detalle. No se preocupe. Don't worry. Be happy. Vamos a la lista. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ana Cristina Hernández Serrano. Present. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Good. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Good. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Good. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Present. Francisco Javier Erazo. Graciela Sarar. Perdón, Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Present. Good. Inmer Argueta Ramos. Present. Isamar Andrea Cárcamo. Isamar. Ahí está. Jessica. Present, profe. Ok, good. Jessica Otilia Torres. Present. José Alexander López Pérez. Present. Carla Janet González Cruz. Sí, ahí está. Good. Está bien, Carla. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. Present. Good. René William Torres. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present. Susana Carolina Rosales Escobar. Present. A ver, present. Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Good. Vaya. Entonces, como les dije, los voy a mandar a los grupos. Quiero que hablen más de su profesión y de sus apellidos y de sus nombres, ¿ok? ¿Sí? Pero igual, si quieren, les puedo mandar una foto o una captura de pantalla o les mando ya la presentación de este día para que ahí vean las ocupaciones. ¿Cómo quieren?
Ocupaciones. También va. Ah, pues ya las voy a mandar. Primero por empiecen favor. Con sus Gracias. Nombres, ocupaciones y todo. Yo les voy a mandar luego un vocabulario, ¿ok? De más ocupaciones para que sigan. Mira, how do you spell pilot? How do you spell Mason? ¿Me doy a entender, chicos? Sí. Perfecto. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. Oh, my God, five. Quiero ver solo una cosa. Brenda, sí, Brenda. Brenda, sí, Brenda, 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 sí. Solo eso quería ver. Permítame, fue error. Uy, uy. Traten de darse turnos entre todos, ¿verdad? Vale, ahí vamos. No, entonces está mejor. Solo Susana no ha podido entrar, ni José Alexander Pérez, los grupos pequeños. How do you spell su profesión? ¿Cómo se dice su profesión? How do you spell your occupation? Your occupation. Uh-huh. How do you spell your occupation? Okay. Sería I am S T R E T O R instructor para hacerlo más corto. Okay. Ahora, ¿quién se va a presentar ahora? Jessica ahora. My name is Jessica Otilia Torres. How do you spell Torres de Rodríguez? Yes, I like that one. Ordóñez. Very good, Ordóñez. Rodríguez está muy largo. That's why you have to practice. Solo,
Solo leñazos, tira este hombre. Está bien, Ordóñez. Excelente. Good, congratulations. Rodríguez. A ver, pues, esto, tengo que buscar las letras. Qué barbaridad. Permítame. R, O. Primero lo voy a escribir porque... Está bien, está nice. Está muy largo, Rodríguez. Por eso le estaba oyendo a Rodríguez. Ninguna se repite, todas son diferentes. Es excelente. Bueno, R, O, D, R, R, I. ¿Cuál es la otra? No sé cómo. G, G es. Sí. G, la G, G. G, G. G. O, O, E, U, C, U, 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 C. Vaya, si llegó Torres, no terminó hoy. Ahí está. Ah, pues, se lo digo el Torres. Ajá, muy, muy callados están aquí, era de que pregunten. Estamos investigando algunas que podamos. Ya les voy a mandar yo unas. Ah, vaya. Mientras seguimos buscando. Lo que pasa es que con Zoom se pone algo lento. Pre-clear. Se pone algo. Ay. Se pone ya. Algo lento el Inter. Bye, pero ahí están. Ahorita se las comparto. Bye, pero pueden hablar de su... profesiones, de sus apellidos, de sus nombres, de letra de su nombre, de letra de su apellido. Ok. Patrick dice que solo profesiones. Y yo le digo, teacher, que es cualquier cosa, si nosotros estamos listos. Sí. Vaya. En honor al teacher que se va, hay que deletrear Robert. Robert. Invasor. Robert. Robert. O si no, Matrix. Vaya, pues quiero ir. Quiero ver, a ver, vaya. Vaya, Patrick, vaya. Que es su turno. Oh, deletree, vaya. Deletree, por favor, otorrinolaringología. ¿Quién le dije? Y dan gustos. Otro de la lingología, por favor. Había... Teacher, es que ya le había dicho yo eso a Patrick. De verdad. Sí, pero lo estamos haciendo por ronda. La primera ronda fue la ronda easy. No, vaya, pues entonces no, otra, vaya. Deletre supercalifragilístico espiralidoso, vaya. ¿Quién dijo miedo? ¡Eso! ¡Susi! Perdón, pero me estaba perdiendo el relajo, pero me tuve que mover un momento. No se preocupe, es que le digo yo que deletreé primero otorrinolaringología. No quisieron. Le digo yo que entonces deletreé supercalifragilístico espiralidoso, nada más. Yo si la escribo, sí la puedo deletrear. Pero... Por llegar tarde, por miedo. Llegar tarde que la deletree Patrick. ¿Quién dijo miedo? Pues acepta el reto, vaya. ¡No! Sí, ¿quién dijo miedo? Vaya, ahí voy. Vamos. S-U-P-E-R-C. Juego del hombre. I. F. ¿Cómo es? Super Cali. ¿Ya ves? No, teacher. Next. No, no se vale. A esta hora mi cerebro ya no da para tanto, teacher. ¿Cómo me pide eso? Ay, no, y para eso. Y antes estoy con los ojos abiertos. Pero para que se anime, hombre. Vaya, o la palabra más larga en inglés
pseudo, pseudo hipoparatiroidismo. ¿Cómo? Pseudo hipoparatiroidismo. Pseudo. Campeonato, nombre. Como que es feliz y la cosa, tiene razón. Está bien, me parece. Vaya pues. Easy ronda, dijimos. How do you spell lawyer? Ah, es que aquí tengo, pero no me carga el grupo ahorita para subir la imagen, fíjese. Ya la tengo aquí para darles algunas profesiones, pero no me carga el grupo de WhatsApp. Quizás el ancho de banda, pero no se las puedo poner ahorita. Cuando vaya a contratar, contrate que tenga también bastantes megas para su vida. Porque sí, a veces sí, eso es lo que pasa. Ya me dijeron, pero como ahorita tengo el contrato, sí, lo que pasa es que le digo yo que el año pasado, que era de banda, de, cuando lo contraté, no, era la mera mengambrella donde rasca el tigre, pero ya hoy ya no sirve con sí, todo lo que hay, todas las aplicaciones y las ¿qué? Actualizaciones que hacen estos ingratos. Sí, y con los vecinos también que le pueden estar robando ahí. Los vecinos que toman prestada la clave y se conectan a esta hora. Usted póngale una clave, cosa seria, teacher. Y ya le dije supercalifragilístico espiralidoso, se lo voy a poner. Para el ericotilínico. Ah, esa también. Hoy no nos ha cantado. Ya le vamos a cantar, ya vamos a buscar una para cantar. La primera que me aprendí así como "Do we gotta say goodbye for the summer? Baby, I promise you this. I'll send you all my love." That's it. Bien, solo música romántica canta el teacher. Es que la, era más fácil de aprendérsela. Give me eye. Es que era más fácil de aprendérsela. La puede poner a cantar todo lo que quiera. Ella le gusta eso. Sí. Es que era la más fácil. Ha estado encantando por un sueño. No. Hablando de una por otra cosa, quiero ver. Yo no tuve maestras así. Sí. Ay, tan bella. Aquí está Brenda Nova. Brenda. Brenda. Usted es la. Ahí va mi época de escuela, de primaria. Brenda. Porque ahorita aquí está el hecho. Brenda. Brenda. Mande. Usted es la ganadora de la lotería del día de hoy. ¡Uy! Sí, cuatro teachers. Yeah. Oye, le toca a usted, Brenda. Sí. Y sí, soy afortunada porque ayer también estuve con la teacher Susana. Ah, aún, bueno, imagínese. Pero hoy le toca, si solo teachers me han tocado. Sí. Sí, es cierto. Ahora va usted, Doris. Carga el grupo y por eso no he podido subir la imagen. No sé qué le pasa al bando, al ancho de banda hoy. Ok, teacher. No. Estamos deletreando colores ahorita. Eso. No, ya le dije. ¡Uy! Se hizo verde. Para que vean. Allá no quisieron. Yo le dije que podía. You can spell otorrinolaringología, pero nadie quiso. Otorrinolaringología. Ah, vaya, ¿quién se atreve a? Y si no le gusta esa, pueden deletrear también supercalifragilístico espiralidoso. Otro ringo. En la graduación se la deletreamos. Cabal, ¿quién dijo supercalifragilístico espiralidoso? Así. En la graduación. Vaya, Adi, vaya, Adi. Docente tenía que ser esta Adi, mire. Sorry, teacher. No, okay. Don't worry. Hoy va Doris. Adelante, Doris. Doris. Hoy va Doris con... Vale. ¿Cuál es? Otorrinolaringología. Pues sí, ahí van a estar O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G-I-A. Vaya. Dios mío. Todo el curso de ensayo para esa palabra. Pues sí, vaya, ve. Y falta, ya le dije, supercalifragilístico espiralidoso. Escríbalo. Es que eso, uy, así que chiste eso de estar deletreando nombres cortitos como el de Adi.
How do you spell Adi? Ah, no, hombre. A-D-Y. O el de René. René, ah, no. Ajá. Too short. Va, pues, continúen. Nombre y todo eso. Nombre y nombre de sus mejores amigos, compañeros, todo eso. Nombres difíciles de pronunciar, todo eso, ¿ok? Vaya, Cristian. ¿Qué ustedes le dicen? Que va a deletrear otorrinolaringología. Grind me the word and maybe I can do it. Otorrinolaringología. Fuck. Great. Oti. Otorrino. O. De, lleva doble R. Otorrinolaringología. Yo traumado estoy con otorrino. Otorrino se les dice. Ah, no, por eso. Ah, okay. Pero es que él es el doctor. Eso es arreglado. ¿Y la ciencia cuál es? Otorrinolaringología. Exacto. I have the word, I have the word. Ok, vaya, vamos. Ordóñez, you can do it. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-A-N-O-L-A-R-A-N-O-L-A-R-A-N-O-L-A-N-O-L-A-R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 -A
Ahí sabes, súper caligrafista, caligroso. Súper caligrafista. No, teacher, eso no es de esta clase. Pero para deletrearla, puede deletrearla, puede hacer un ensayo. Ay, no. UPERCALIGRAPHICIALIFIE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 L
P-I-R-A-L-I-D-O-S-O. Ay, ya ven. Sí se pudo. Ya ven, ya pasé el curso. Ya, sí, no, ya ven. Por eso, ¿verdad? ¿Ah? Me llega. Okay. Sí, sí, no estaba tan difícil. Ya, merezco un 10. Ahora, vaya que lo deletreo otra, Claudia. Vaya. Después van los trabalenguas, ya le dije, ahí se los va a dejar. Yo guardo. El trabalengua es quien, you can, a quien, a quien, a quien, a quien. ¿Cuál digo? ¿La primera o la segunda? La segunda. Vaya, la segunda es O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G-I-A. Ay. Y todo, ¿cuándo va a terminar? Vaya, ven. No, no, no. That's bueno. No quiero deletrear la primera. Voy yo. Ok. S U T E R C A L I F R A G I L I S T I C O E S P I R A L I D O S O. Ya ven, sí se pudo. Ay, ya se va a la sala, ya nos sacó, mire. ¿Cómo yes, es? I have to do it. Adiós. Dori, la última. Ajá, todavía le queda okay. Tiempo, Dori, para la segunda. Ok. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G-I-H. Bárbara. Bien. Hoy sí. You're mute. Yeah, thank you. Nice guess, Christian. You can, I was looking for the longest words in English, and there are three. One is pneumonultramicroscopic xylovolcanoniniosis. Yumi, that is the longest. There are three longest words in English. That is the one of the longest word. That is pneumonultramicroscopic xylovolcanoniniosis. The next course, maybe. The other one is pseudo hypoparathyroidism. Y lo escribe en el chat, podríamos leer. If you write the word, maybe. Imaginación, lo dudo. Oh, next course, you tell me. Yeah, you tell me, okay? Next course. Also, in this course also, we can practice, I told you. Sorry, okay. Imer again. In this course, we can learn, I told you some tongue twisters like can you, can I, can I, can I, can I, can I, can. That's an easy tongue twister that you can learn to practice your English. But now we are gonna make the last exercise. Let me tell you, I'm gonna share my screen. This is my screen. Okay. Again, we have here the alphabet, no? Let me see something. Okay. We have here the alphabet, okay? In this case, they don't have a pronunciation, but we know A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, V, W, X, the easiest one,
Y, and Z. So, let's gonna do the last exercise. Voy a decir una de estas palabras y usted tiene que diferenciar cuál es. Así de sencillo. Con esto cerramos. Number, usted ahí en un lápiz o en un papel o en la computadora, anote cuál voy a decir yo. Dos veces la voy a repetir y paso. No me voy a decir, mire cuál dijo el profesor, sino que vamos, ¿ok? Ok. Number one. Espéreme, espéreme. Ah, ok. Que me quedo. Vaya, vaya, ahorita, lista. Ready, ok. Number one, M. M. Number two, V. V. Number three, K. K. Number four, S. S. Number five, Z. Z. Number six, F. F. Number seven, T. T. Number eight, D. 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 Number nine, E. E. Number ten, U. U. Number 11, I. I. Number 12, G. G. Okay. Siempre hay acá algunos audios que pueden ir a escuchar, chicos. Yo les sugiero que en digital vayan a escuchar estos audios. Escuchen a una mujer deletrear su nombre y su apellido y completen las palabras o las letras que hacen falta de algunas palabras. Estos ejercicios les pueden servir mucho. Dejo de compartir y vamos al chat. Uh-huh. Vamos al chat número uno. ¿Cuál fue? Rápido, solo una letra me escribe. Número uno. M. Eso. M y M. René William está pensando en los chocolates. M and M. Eso, René William. Está pensando en los chocolates. M. Number two. Ah, René, es V. A V. Oh. Es V, igual, Rosina. Es V. V, con V. Labio dental. Uh-huh. Ya no se dice V de burro, dice la academia. Ni V de vaca, ni V grande, ni V chiquita. Hoy dicen que es V labial y la otra es V. Así dice la academia. Hace poco creo que sacó la última. Ustedes que son maestros saben más que yo que ya sacó la última edición. Creo que de la Real Academia dijo que ya no se le dice V de vaca ni V de burro. Yo siempre le decía a mi estudiante, no, mire, no es V de burro. ¿Ah? Entonces ya uno ya dice ese. Ford, ya está Patrick. Hi, Patrick. Ya sé que ya, ah, no. Don't close your eyes, Patrick, please. Okay. Number three, Patrick. Se me fue a la cuatro de una sola vez y era la tres. Number three. Okay, muy rápida. Ah, bueno, está bien, Wilfredo. Pero okay. Letter, number four. Yes. Excellent. Number five. No se las hubiera mostrado. La próxima. Lástima, el próximo curso se me fue. Pero eso es parte de ser docente. Uno reflexiona su práctica y ni modo. Number six. Perfecto. No era. ¿Quién me puso T? ¿Quién me puso Alex? No, no era. No era el ex Imer. Ex es para otro. Aquí era F. Ok. No se rían, no se rían. Seven. T, T. Sí, así dicen los británicos. Ti, 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 que es té también. Pero té de tomar, no té de letra. José Alexander era chi, no G. En la número 8, entonces sí era. Número 8 era D, no G, Susana, era D. Equipo, okay. Ah, don't worry. G.
Sí, Igmer, pero no se escribe así. O sea, solo se pone la D, pero sí era G. Perfecto. Number 9. Y muy bien. Vamos, Graciela. Y se dice la E, Graciela. Se dice la E, ¿ok? Graciela. Number 10. You. Excellent. Ahí no tuvimos problemas. Number 11. Ahí sí es I. O sea, es I, pero es I, ¿verdad? And the last one, number 12. G. Good. That's it, guys. No sé, díganme sin algo más, alguna pregunta con la clase. No. Estuvo muy divertida. Ah, qué bueno que les haya gustado. Espero que les hayan gustado siempre las clases. Es que así. Algún día voy a cambiar, pero todavía no. Siempre digo eso todos los años. But I can do it, okay? Espero que ya todos hayan ingresado a la plataforma. Los que me han pedido el enlace se los he podido mandar. Inmer, no sé si pudo ingresar ya al final al grupo de WhatsApp. Inmer. Sí, espero que sí. Los demás, no sé, ya. Sí, al de WhatsApp, sí. A la plataforma todavía no. Si puede, por favor, compartir. Ya voy a ver si les comparto el enlace, niños, de la plataforma, porque. Ajá, aquí está. Veamos, para que los que no han ingresado, ingresen. Ingresar es fácil, solo le da el enlace, ahí le va a pedir iniciar con Google y ya le da, ingresa con el correo con el que se inscribió. Si usted ingresa con otro correo, no lo va a dejar entrar. No sé cuántos correos tiene usted. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correos. Tengo 7 correos, así que tengo que estar. Hay uno que es el más personal, pero tengo 7 correos. Cristina está diciendo que tiene como 6, pero tiene que saber con cuál fue el que se inscribió y con ese le da, con ese googlea y con ese cliquea y puede ingresar ya a la plataforma y empiece a hacer las tareas, porque si no el sábado tipo, si me levanto así tarde, tipo 6 de la madrugada le voy a estar escribiendo. Sí, no, tienen suerte, fíjense que les ha caído viernes, porque a los que les cae en día de semana es mejor todavía, a las 4 de la mañana les cliqueo, por favor háganme las tareas, por favor cúmplame. Solo una, yo sí tengo una duda, en la plataforma, en la sección 1, se tienen que hacer todas las actividades hasta el viernes, para el viernes. Es decir, cabal, digamos, en la sección 1 está dividido por 5, digamos, espacios. Tiene el video y la tarea. Lo correcto es ir haciendo una tarea por cada día para ir aprendiendo, para ir entendiendo el tema. Bueno, me podría decir, mire, yo ya hice las 4 o 5 tareas. Bueno, si pues usted ha entendido y tiene algún conocimiento de inglés, adelante. Pero si no, lo que va a pasar es que se va a equivocar y va a ir saliendo mal en las notas. Y posiblemente después lo tenga que hacer otra vez o yo le tenga que estar llamando para que lo vuelva a hacer y mejore su nivel, digamos, su nota, porque creo que al principio le dije que es el 80% de nota para poder acceder al siguiente curso, niños, y yo quiero que sigan, pues, que todos un día, aquí hay varios maestros, capaz me quitan la chamba, se certifican con INSAFOR y después los veo aquí siendo colegas y dando clases de inglés aquí, pero tengan paciencia, tengo niños todavía, tengo niños pequeños, cuando crezcan, ok, ahí les dejo el espacio y la chamba, ok, pero ahorita tengo niños pequeños, así es que take it easy, any other question, guys, alguna otra pregunta, no, estuvo divertido equivocarse y cambiarle el nombre a los colegas, verdad, con las letras, yes. Pero, yes. Bueno, practiquen en la medida que puedan. Hoy ya hay inteligencias artificiales. Uh-huh. En mis tiempos solo estaba, quiero ver. Esta es, miren. Se podía chatear, pero solo chatear. Preguntas serias. Esta es. Así se llama.
Es una inteligencia artificial, es un chatbot. Chatbot, sorry, chatbot. Y ahí le puede preguntar dónde vives, aunque hoy ya está, no sé si ChatGPT, no sé cómo se llama, hay una inteligencia artificial todavía mucho más, en la que les digo que puede chatear, ¿no? Y hacer algunas preguntas en inglés. Hay un montón de páginas también en las que puede ir a ensayar, por ejemplo, en esta página, puede buscar de todos los temas y tiene como, ¿qué le puedo decir? Tiene recursos para el momento. Imagino que algunos maestros ya las usan digitales. Se llaman Live Worksheets, son páginas de trabajo, tiene varios temas en inglés y ahí usted puede y son como en el momento le dan la nota para que vaya también desarrollando un poco. De ahí de hablar, estoy ensayando. Hay algunas aplicaciones, pero no tengo seguridad de algunas. Por eso no le digo. No sé, ¿alguna otra pregunta, niños, en que yo les pueda ayudar? Ya veo durmiéndose a Doris Alejandra. La canción de despedida, teacher. La canción de despedida. Vaya, Doris. A Doris, vaya. Doris. Close your eyes, go to your bed, darling. Do you feel my heart? Allá. Ok. Eso. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Tomorrow, bye. Teacher. Bye. Bye. Have see a good tomorrow, night. Teacher. Have bye. A good bye. Night. See have sweet dreams. Bye. Okay. Bye. Solo Yvette cannot go today. Bueno, no se me haya ido, Brenda. No, ahí está todavía. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Se me fue Brenda. Y así, no, please don't go. Ya le iba a cantar, please don't go. Vale, cuénteme algo en lo que le pueda ayudar, algún tema, digamos, de los que he visto. Abra su micrófono, por favor, para no acérqueme. Algún tema de los que ha visto okay. que no le haya quedado claro, o, pues, no sé, preguntas que pueda tener ahorita. Pues por el momento no, porque todas las que me han ido surgiendo se las he consultado. Okay. Por ejemplo, tenía duda con lo que le consultaba el día de ayer del calificativo del sujeto. Pero me explicaba usted que no siempre, que ajá, depende es que de... Viera que hay varias excepciones a veces a la regla. Pero sí hay, digamos, lo que usted dice es, hay un orden, se le conoce como el adjective orders, creo que él conoce. Adjective orders. Ajá, adjective order. The rules, let me see if I can find some images. Ajá. Sí, pero, ajá. Y de allí, pues, igual, con las palabras que no están en el inglés, o sea, por ejemplo, la ñ, lo que me explicaba también de lo de los acentos lingüísticos, pero igual, ¿verdad? La ñ, cuando no existe, eso se pronuncia ñ. Sí, de hecho, muchos americanos, cuando no hay, digamos, algunas cosas, se dicen así. Yo le decía que, por ejemplo, esta edición es como del 2004-2005, este diccionario que yo tengo acá. Y le digo yo, ya posee la palabra dinero. Ya la gente dice, mire, pero que no se dice money en inglés. Sí, pero como el lenguaje tiene ese dinamismo que permite el ingreso de palabras a veces de acuerdo a los usos. Muchas veces regionales y otras veces
nacionales. Es decir, allá la gente, quizás muchos latinos terminaron usando tanto la palabra dinero que Macmillan en su revisión la termina por aceptar. Y eso ha sido en todo. De hecho, yo estaba viendo que, por ejemplo, el español tiene un montón de arabismos. Y aunque generalmente a nosotros no nos enseñan arabismos, nos enseñan casi solo que dicen, mire, hay anglicismos, nos dicen, hay galicismos, anglicismos, galicismos, y no recuerdo cuál es el otro, pero son tres básicamente, que son los del inglés, los del alemán, creo, y los del francés, inglés, anglicismo, galicismos, y bueno, no recuerdo bien, pero en realidad yo estaba viendo que el español en sí tiene muchos arabismos. Entonces, lo que quiero decir con esto, que así es el inglés. Hay muchas palabras que antes no existían y uno decía, no, no, eso no existe. Pero ya hoy, con el uso del lenguaje, con la transculturización que ha habido en Estados Unidos, se han terminado por aceptar términos que antes no existían dentro del idioma. Ok. Tengo una duda con la plataforma. Dígame. No sé si pudiera entrar usted. Con gusto, ahorita yo entro. Y me explica más o menos. Con gusto, ahorita. Ya puedo ingresar y ya me aparece el curso. Ah, pero en sí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tareas corresponden a esta semana? Ajá. Ahorita le explico entonces. Permítame entonces. Ahorita le veo. Aquí está. Bien, sí. No, ahorita. En lo que la carga, regálame unos 2 minutitos en lo que voy a traer mi cargador. Perfecto, está bien. Ya regresé. Ok. Voy a compartir pantalla entonces. Déjenme comparto pantalla con usted ahorita entonces. Compartir pantalla. Acá estoy ya. Obviamente aquí yo ingreso con mi Google. Eso ya lo hice. Sí, eso sí, ya pude ingresar. Otra duda en lo que le carga. O sea que el mismo link que nos ha dejado vamos a seguir ocupando de aquí en adelante. Sí, es que la reunión, digamos, en el caso de inglés corporativo es la misma, digamos, sesión para todas las 20 clases. Okay. Vaya, aquí ya le dio View Course. Sí. Vaya, aquí donde dice sección 1. Aquí en esta parte nos vamos a encontrar usted y yo. Ya está el video de la clase. Acá dice tarea 1, mire. Esa sería la de lunes, perdón. Esa sería la de lunes. Luego está el otro video, video de ayer. Ajá. Y luego ya está la tarea 2, martes. Ya hoy correspondería, mire, si el video 3 de Alphabet y aquí está la tarea 3. Okay. Ya le doy clic, por ejemplo, y aquí dice tarea 3. ¿Qué viene? Viene Andrea. ¿Ok? Y okay, eso va a ir contestando. Eso sería. ¿Una vez se hace, no se puede repetir? O sea, por ejemplo... ¿Cómo no? ¿Se puede repetir? Ah, ok. Se puede repetir. Yo lo que sugiero es que traten de hacerla, digamos, después de la clase, porque de alguna forma, todo está más reciente. Ajá, no, es más fácil porque ya han visto el tema. Si no lo han visto, posiblemente se confundan. Entonces, a partir de eso, yo sugiero que lo hagan, pues, después de la clase.
y que lleven una por una 10, 5 minutos que le dediquen. Después de la clase, se acabó. Y ya el viernes, yo sé que es pesado, pero cabal, pero el viernes, porque si no, yo sábado en la mañana, mire, Brenda, por favor, ayúdeme y complete sus tareas. Eso ya es parte, porque a mí, a las 8, a las 9, ya me están pidiendo reportes de que todas sus notas tienen que estar pasadas. Ah, ok. Entonces yo, cabal, 8, mire, como le digo, Brenda, por favor, usted no me ha completado tal tarea. O le pongo, mire, tal tarea tiene nota muy baja, por favor, vuelva a hacer. Entonces, eso es lo que, esa es mi labor y pues ya obviamente a mí, como le digo, bueno, usted es docente. En mi caso, pues nos revisan el domingo, el sábado a las 9 de la mañana, uno ya tiene que tener reporte de notas semanales con ustedes. Aunque uno lo crea, pues bastante seria la empresa y bueno, sí. Las lesson plans, las horas, o sea, por eso ustedes se quedan 10 minutos después. Las presentaciones están en base a las clases, luego, como le digo, las que estén subiéndose a la plataforma, que hagan sus tareas a diario. Entonces, todo eso nos lleva a un control. Y pues, para mí, fantástico ha sido mi vida trabajar en esto, pero por eso es que le digo que yo les escribo. Y le digo, de verdad, ya me ha tocado que con grupos que finalizan tipo miércoles, a veces a las 4 de la madrugada, mire, por favor, ayúdenme. Ya cuando se levanta, le digo, les sirvo de alarma, porque es parte del ser. El manual prácticamente es un apoyo para nosotros. Exacto. De hecho, el manual no tiene así como tareas que usted me tenga que entregar. El manual es como el material didáctico para que usted tenga para revisar, digámoslo así, cuando haga sus tareas y para que también, bueno, alguien me dijo, mire, yo lo imprimí. Ah, pues con gusto ahí puede llevar los apuntes. Ahí a pie de página puede hacer los apuntes. E igual puede hacer los ejercicios de manera autodidacta para que usted pueda ir aprendiendo también. Ok. Bueno, creo que por el momento solo esas serían mis dudas. Esas serían todas sus preguntas. Terminamos en febrero, ¿verdad? El 20. Terminamos el 24, creo que terminamos. 23 creo que decía ahí, pero si no estoy mal, creo que es el 24, si no estoy mal, porque ahí me salen a mí 20 clases. Ok. Yo no sé, creo que el 23 le pusieron, pero creo que le voy a preguntar, porque sí creo que es el 24, viernes. Porque, digamos, son como, ¿cómo le explico? Son 2 horas diarias durante 20 días. Ok, sí, para las 40, ¿verdad? Exacto, para hacer 40 horas. Entonces, no podemos terminar el 23. Porque después de eso, después de eso tengo que hacer de nuevo el proceso para inscribirme. Fíjense que cabal, de hecho como una semana antes ya les han revisado la asistencia. Si usted lleva buena asistencia, si en los videos participa y si ha cumplido con sus actividades en la plataforma, ya ellos le informan, mire, usted está para el siguiente curso y ya le piden que envíe algunos de los papeles, no todos, algunos. Y ya luego lo inscriben para un segundo módulo. Ok, ¿usted solo da el módulo 1? Depende, ya me han asignado hasta módulo 2, hasta módulo 3. Igual, depende de ellos. A veces me mandan hasta el 3, a veces me dejan con un grupo, a veces me regresan al 1. Acá creo que al igual que usted, que es docente, sabe que a uno le dan un grado, uno quisiera quedarse en uno, luego lo mandan a otro, y así es. Ajá, cada módulo puede ser un docente, un maestro diferente. Puede ser un maestro diferente o puede ser el mismo durante un par de módulos, depende. Como le digo, a nosotros estamos a disposición de ellos, nos dicen, bueno, de hecho a veces le hacen preasignación, mira, le hemos preasignado este, pero de repente se cae el contrato y tal vez lo necesitan a uno, le dan otro y ustedes tal vez inician después. Bueno, el año pasado me tocó un curso y pues ni me dejaron descansar, mira, necesitamos cerrar otro. Y al siguiente día me cayó el otro módulo. Y ya eran otros estudiantes porque a ustedes les dan un tiempo prudencial. Digamos, si usted termina el 24 de febrero, les van a dar 1 o 2 semanas de descanso para iniciar el siguiente módulo. Ah, ok. Ok. Pues por el momento eso sería todo. Bueno, Brenda, entonces nos veríamos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Y pues ahí estaremos para servirle y para poder apoyarle en lo que necesite. Have a good night. Gracias. Have sweet dreams. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye.